Nuevamente, los médicos y trabajadores del Hospital Departamental protestaron por el incumplimiento en el pago de sus salarios. Asimismo, los trabajadores de esta importante institución del suroccidente colombiano anunciaron su lucha frente a la corrupción que vive este centro asistencial. Héctor Osorio, vicepresidente de Sintra Hospiclínicas, afirmó que aunque la suspensión de Jaime Rubiano como gerente del hospital es un paso importante, se siguen presentando varias problemáticas por la falta de atención de la gobernación. Lo que más nos preocupa es que ya servicios como el banco de sangre y el laboratorio están dejando de funcionar porque no tienen insumos. ¿Por qué no le pagan al hospital? Señor gobernador, páguele al hospital. Señor alcalde, páguele al hospital. Es que aquí no le estamos pidiendo que nos regale nada. Los trabajadores del hospital afirman que a muchos les deben 3 meses o más de salario e incluso a la fecha no les han cumplido con el pago de la prima que por derecho les corresponde. Estamos exigiendo al nuevo director que haga las gestiones de que nos paguen a nosotros, no hay insumo en el hospital, no están recibiendo pacientes porque no tienen los médicos con que trabajar. Aunque la movilidad y el servicio se vieron afectados por varias horas, conductores y usuarios manifestaron estar de acuerdo con la razón por la que se presentaba esta protesta. Estoy de acuerdo porque ellos no, o sea, el salario de los doctores está, mejor dicho, peor. Deberían de ser más conscientes porque son personas que están dedicando su tiempo a salvar vidas y hacer muchas cosas. Esta fue una de las varias protestas que se llevaron a cabo en la ciudad en rechazo a la crisis que viven los hospitales públicos en todo el país.